Estos tres cócteles no son cubas libres, simplemente es una cuba, la cual te voy a mostrar cómo la preparamos de tres formas. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo preparamos la cuba campechana y la cuba pintada aquí en Drinkeando. Te comparto los ingredientes que vamos a utilizar para elaborar estos tres tipos de cubas. Iniciamos con el ron, refresco de cola y agua mineral. Comenzamos nuestra preparación y para estas recetas estaremos utilizando cristalería de 12 onzas. Iniciamos agregando hielo hasta el tope de cada vaso. Ahora procedemos a agregar nuestro ingrediente alcohólico que es el ron, del cual vamos a verter una onza y media a cada cóctel. Para nuestra cuba, solamente vamos a completar con refresco de cola. Para nuestra cuba campechana, colocamos la mitad de refresco de cola. Y la mitad de agua mineral. A esta cuba también se le conoce como cuba 33, ya que lleva 33% de cada ingrediente, ron, agua mineral y refresco de cola. Y por último, para nuestra cuba pintada, colocamos agua mineral casi hasta el tope. Y pintamos con un poco de refresco de cola. Y finalizamos agregando de decoración un cachete o tercia de limón a cada vaso. Y listo, amigos, ahí tenemos nuestras deliciosas cubas. Bien fácil, ¿verdad? ¡Salud! Drinkers, espero que les hayan gustado estas recetas. Te invitamos a que las prepares y las disfrutes. Recuerda beber responsablemente y sobre todo, disfruta el momento. Regálanos un like, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video, YouTube te avise. Si preparas estos cócteles, déjanos tu comentario y cuéntanos qué te parecieron. Como siempre amigos, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video y recuerda que seguimos drinkeando.